Hello, class. Good evening. Good evening, teacher. Hi, can you hear me? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha cortado? ¿Es it okay? Te escucha cortado, teacher. Bueno, vamos a ver. Y ahora voy a apagar un ratito la cámara. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha cortado? ¿Sí? ¿Se escucha mejor Se ahora? escucha bien ahorita. Vaya, vamos a ver, revisar la conexión. Sí, me estaba indicando que tenía inestable la conexión a internet, por eso les consultaba, ¿verdad? Pero ya vamos a ver de cambiar de conexión para poder encender la cámara. Thank you so much for No coming se tonight. escucha, teacher. Hoy no se escucha. Ok, bueno. Just give me a moment. Vamos a hacer cambio de red. Deme un momentito, ¿ok? Ya vamos a retomar entonces. Just give me a moment. All right, ahora cómo me escuchas, se escucha igual, se escucha mejor. Se escucha mejor, solo que por ratito se escucha. Yo le escucho bien, no sé cuál es el problema. Buenas noches, chicos. Hello, hello, buenas noches. Vaya, he cambiado ahorita a una segunda red. Tal vez ahora sí se escucha un poco más estable, ¿verdad? Sí, hoy sí. Vaya, si ya vamos a arreglar lo de la cámara para que podamos dar inicio a la sesión. Bueno, How are teacher. you, class? How is it going? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Cansada. Cansada, you tired. Working, Cansada, work, cansada. work, work, work. Yeah, Sí, right. teacher. ¿Saben qué? Así toca, ¿verdad? En mi caso, de igual manera, trabajamos todo el día. ¿Sabían que este es mi trabajo número 3? Solo tengo uno, este es el tercero, así que aún así agradecida, ¿verdad? Por la Así es. oportunidad de que hay trabajo. Hay Hay trabajo. que agradecer Hay que también. echarle ganas, hay que echarle ganas. Hay que echarle ganas, dicen, exactamente. Vaya, si la cámara igual, creo que por la conexión, solo vamos a tenerla encendida, se va a estar proyectando el fondo porque no sé por qué no carga en sí. Vale, pero si gustan ya, mientras damos la sesión, entramos a plataforma, vamos a poder restablecer nuestra cámara. So, in this case, this is going to be class number three, remember? Week number one. Semana uno, llevamos sección number one and section number two. Vamos a estar revisando la section number two, sección 2, a ver qué tal nos va con los temas de esa sección. Siempre es una continuación de los temas de la section 1, section 2, y así vamos reciclando temas. Okay, before we go to the platform, let me see who is in the English class tonight. Decimos here or present. Aquí vamos. Alba Nubia Cruz Vázquez. Present teacher. Ok, excelente. Carlos Alberto Ponce Martínez. Carlos Alberto Ponce Martínez. Celine Gabriela Casco Alfaro. César Israel Álvarez Lara. Cindy Leslie Enríquez Guardado. Ahí está César. Ok, César. Present teacher. Ok, Cindy. Delmi Joana Deras Orellana. Present teacher. All right, y Ana Verónica Morales Pineda. Erika Guadalupe Rivas de Contreras. Present teacher. All right, Erika Flor de María Sánchez Vázquez.
Presentación. Okay, Flor, Gary, Adonai, Rosales, López. Graciela, Araniva, Garay. Present teacher. Right, Jasmine, Magdalena, Pineda, Ramos. Julissa, Karina Guevara, Lizama. Carla, Mabel, Cerón, Cerón. María Cruz, Hernández, Hernández. Mauricio Salvador Ramírez Torres. Present teacher. Bien, ahí está acompañándonos. Milton Wilfredo García Santos. Moisés Emmanuel Márquez. Vamos a ver acá. Márquez Moreno, ahí está, muy bien. Reina Inés Calderón Duarte. Present teacher. All right, Reina. Rocío Judith Cruz Flores. Rocío Judith Cruz Flores. Roxana Elizabeth Nieves Quiñones. I hear. All right, Roxana. Wilbert Arnoldo Rivera Díaz. Okay. Jocelyn Arasmi Orellana Romero. Present teacher. Okay, Jocelyn. Zuleima Carolina Vanegas Celix. Present teacher. Okay, ahí tenemos a Zuleima. All right. Do you remember about the topic from yesterday? ¿Qué veíamos ayer? Dígame. No sé si cayó el mensaje, pero yo solo voy a estar de oyendo. Ah, vaya, gracias por avisarnos. Ahorita vamos a revisar los mensajitos. Bueno, gracias. Teacher, right. Dígame. Yo no estaba para el momento en que mencionó. Ok, vamos a ver. Ahorita le actualizamos. Ya vieron que sí, la cámara está dando problemas. No sé qué le pasó, se ve un poco oscura, ¿verdad? Vamos a ver de arreglarla mientras iniciamos. Va de section number two. Si nos vamos a la section number two, van a ver el tema que tenemos para esta clase. Pero acordémonos. What was the topic from yesterday? Ayer que veíamos. ¿Quién se acuerda? Go and check your notebook. What is the topic from yesterday? What was the topic? Estamos viendo los verbos, los afirmativos, los simples. Bueno, veíamos una estructura que se llama el simple present tense. Y es Carla Mabel ya. Estábamos chequeando la asistencia. Don't worry. Estábamos viendo el simple present tense. Y había una palabra clave para el simple present tense. Lo ocupamos para hablar de qué en específico. De rutina. Rutina, ¿verdad? Routine. ¿Quién me menciona alguna rutina? Routine. Work. Eat. Take. ¿Qué otra? Drive. Sleep. Drive. Drive. ¿Qué más? ¿Qué cosa? Mañana, algo. How do you say that in English? Creo que ya se ve un poquito mejor. Vamos a ir a la section number two. If you see, we are going to be covering the second topic from section number two. Well, it's the same topic. El uno y el dos de la sección dos se parece mucho. Tenemos este día bien para actualizar las actividades de la sección. Sí, sí. Disculpe que interrumpa, teacher. Fíjese que yo no puedo ingresar y ya le escribí al joven de esa forma. No pueden ingresar a la sesión. Me bloquearon un usuario del módulo pasado. Y yo no puedo entrar a la sesión. O sea, no puedo entrar a la plataforma. Vale, perfecto. Envíeme ahorita aquí a Zoom su correo. El correo con el que usted está registrada para poder
De igual manera, darle seguimiento con la persona que encargada. Ahorita me lo estoy viendo. Muy bien, no hay problema. Gracias. Ya sabe, para ayudarle. Simple present questions. Ya ven, acá tenemos el presente simple, simple present. Y les decía yo que teníamos ejemplos interrogativos ayer. If you talk about questions, we have two types of questions. Okay. We can have WH questions, and you can also have yes, no questions. All right. Let me show you the beginning of this video, because in here we have two type of questions, simple present questions. Okay. Let's see. Can you see the first group of questions? ¿Ya vieron el primer grupo de preguntas? We have no as an answer, no, and then we have yes. Ah, but in the second group of questions, you have information. It means that we have two groups of questions. Vamos a revisar un poco de estos ejercicios para que puedan comparar dos tipos de preguntas con esta estructura, ¿verdad? El simple present. Let's listen to the beginning and then we move on to the exercises. Here we go, class. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form simple present questions. Additionally, you'll practice a conversation about daily routines, which illustrates how this topic is used in a real-life setting. I would like to get started by practicing a conversation which illustrates how this topic is used. Let's listen and practice. Let's go to the park on Sunday. Okay, conversation. But let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. Okay, let me go back to the conversation. I need you to help me to find out the questions. Busquen las preguntas. Find out the questions in this conversation. Question number one. What is the first question that you see? What time do you get up on? What time do you get up on Sundays? Amazing. Question number two. Do you eat breakfast then? Okay. And that's it. We only have question number one and question number two. All right. What's the difference between question number one? What time do you get up on Sundays? And question number two, do you eat breakfast then? Diferencias, clase. What's the difference? ¿Qué piensa? ¿Cómo inicia la primera pregunta? Analícenla. ¿Cómo da inicio la segunda? Sí. Disculpe, no. Pero yo estoy tratando, si no me voy, estoy tratando de intentar a la plataforma meter. No sé, teacher, si okay. En la right. Primera, what time? Yes. Se usa como auxiliar y en el segundo. Ah, okay, ahí estamos. But be careful, watch out. If you see, in question number one, we also use an auxiliary, okay? What is the auxiliary? The auxiliary is do. But in question number two, we also have an auxiliary. Auxiliary verb do. Okay. Keep that in mind, please. Recuerden eso porque lo vamos a estar repasando. La estructura para hacer preguntas. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. We just heard a conversation in which lots of questions were asked and answer. I would like to explain how these questions are formed. Let me start by explaining the auxiliary verbs that are used
when forming questions in the simple present. Do and does are the auxiliary verbs. As we start forming questions, you must also understand this rule. Do equals to I, you, we, and they. Does equals to he, she, and it. This means that we will use the auxiliary do whenever we use the pronouns I, you, we, and they. And we will use the auxiliary does whenever we use the pronouns he, she, and it. Having said this, let me write the formulas to form questions. For yes or no questions, do or does plus subject plus the verb plus some kind of complement. For WH questions, WH word plus do or does plus a subject plus a verb plus some kind of complement. Now let's take a look at the simple present questions on your screen. Do you get up early? No, I get up late. Does he have lunch at noon? No, he eats lunch at 1 o'clock. Do they drive to work? Yes, they drive to work every day. What time do you get up? At 10 o'clock. What time does he have lunch? At 1 o'clock. When do they drive to work? Every day. On the left side of the chart, you can see yes or no questions. So if you recall the formula that I mentioned a minute ago, for yes or no questions, do or does, plus the subject, plus some kind of verb, plus a complement. We're going to take the first example. Do you get up early? Do is the auxiliary verb. You is the subject. Get up is the verb. And early is the complement. Okay. And if let's stop just real quick. If you see, we were watching some examples. The ones that we are calling yes, no questions. And the other group that we call WH questions, okay? If you see at the beginning of yes, no questions, we are going to have the auxiliary verb. Remember that we need to be careful with this auxiliary verb. When are we going to use does? Do you remember? When are we going to use does? For the subjects, he, she, and it. ¿Se acuerdan por qué les decía que no ocupamos do, sino que se convierte en does? ¿Por qué era? ¿Quién se acuerda? Who can remember? ¿Por qué es que cambia? ¿Se hablaba de una tercera persona? ¿Por qué? ¿Se hablaba de una tercera persona? Exacto, y porque el verbo ya está conjugado, el verbo base es do, si lo conjugamos se convierte en does. Es un verbo ya conjugado para la tercera persona. Entonces, al igual que en los negativos, que teníamos el do y le agregábamos el not, se convertía en don't y teníamos el does en not y se convertía en does not or doesn't. Aquí también en las interrogantes vamos a agregar un verbo auxiliar. Solo que este va al inicio de la pregunta si es una yes, no question. ¿Sí? Aquí están entonces los ejemplos. Revisemos más. Do plus subject plus verb plus complement. Veamos el segundo grupo. No vamos a estar viendo todo el video porque si no nos tomaría bastante tiempo de la clase. Vamos a ver entonces el segundo grupo que se llaman las WH questions. WH word plus
do or does, plus the subject, okay, plus some kind of verb, plus some kind of complement. Let me select the first question on the right side of the chart. Okay. What time do you get up? What time is the WH word? Do is the auxiliary verb. You is the subject. Then we have get up the verb. Is the verb. And let's just analyze one more example. What time does he have lunch? What time is the WH word? Does is the auxiliary. And then we have the subject. He is the subject. Have is the verb. Lunch is the complement. Okay, let me stop just real quick right here. La diferencia entre ambas estructuras es que a una le vamos a agregar una WH word at the beginning. ¿Sí? Esa es la diferencia si ustedes quieren memorizar o tomar nota de la fórmula a seguir. WH word at the beginning. El resto, si comparamos, auxiliary verb, subject, and then we need a subject, verb, verb, and then we have a complement. Did you see? What is the only difference? ¿Cuál es la única diferencia, clase? Redactémoslo aquí un poco más grande. Decíamos que tenemos dos grupos de preguntas. ¿Cuáles eran? Las yes, no questions. Okay. Y tenemos las WH questions. ¿Cómo voy a redactar una pregunta? Acuérdense que hablo de preguntas en el presente simple. Yes, no questions inician con auxiliary verb, do or does. ¿Qué sigue después? Verbo. Verbo, ¿están seguros? Subject. 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 ¿Qué le sigue? Do you. Bears. Verb. Complement. Complement. Casi siempre hay complemento, no siempre, ¿verdad? Complement. Y hay algo muy importante. No olvidemos esto. Question mark. Copio, pego la misma fórmula abajo, pero ¿cuál es la diferencia? What's the difference? But WH was, WH question. WH question at the beginning. Y ese es el único cambio. ¿Sí? Y así quedaría entonces mi fórmula para que yo pueda redactar preguntas. Es necesario que siempre recordemos, hay dos tipos de interrogantes. ¿Saben que estas yes no questions and WH questions van siempre de la mano, van enlazadas? Siempre una yes no question me lleva a redactar una WH question. Demos un ejemplo. Do you get up early? ¿Te levantas temprano? Tengo dos posibles respuestas. ¿Cuáles serían, clase? Do you get up early? Yes. Ah, puede ser un yes and no. Yes. Comma. I do. O puedo negar y decir no. Yo no me levanto temprano. No. I do not or don't. Perfecto. Entonces, imagínense que la respuesta es negativa. La persona me dice, no, yo no me levanto temprano. Pero necesito seguir interrogando a la persona. Ya no le haría una yes, no question. Puedo hacerle una WH question y preguntarle a qué hora se levanta. Quedaría entonces mi pregunta.
What. Sigamos acá la W. What. ¿Qué le sigue? El auxiliar. Pongámosle la WH word. What time do you get up? ¿Qué horas te levantas? Y aquí es una respuesta completa. I get up at 10. Imagínense que se levanta a las 10 de la mañana. 10 a.m. ¿Ya vieron entonces para qué me sirve una WH word? Bueno, WH question, para darle continuidad, ¿sí? Para no quedarme con una idea inconclusa, con una conversación, simplemente te levantas temprano. No. O tal vez me digan sí. Ah, pero necesito información extra. Paso y redacto una WH question. Siempre van enlazadas. Una conversación puede fácilmente iniciarse con una yes no question. Quiero seguir conversando con la persona. Voy y hago muchas más WH questions, ¿ok? And that's it. Questions about this? Do you have questions about this? Questions? If you don't have questions, let's go to the platform because we are going to practice the conversation. It's time for the speaking practice. Let's go to the beginning and we are going to listen to the conversation again. What is the title of this conversation? ¿Cómo se llama la conversación, clase? I get up at noon. What time is it noon? Si yo digo noon, ¿a qué hora se refiere noon? Mediodía. Imagine at 12, I get up at noon. Is this your case? Do you get up at noon, class? Do you get up at noon? Yes or no? No. No, right. Ah, but in this case, it's because the conversation is about one Sunday. Tal vez este día se aplica, ¿verdad? Levantarse al mediodía, aunque sea domingo. I cannot get up at noon. Jack, ¿qué dice Jack, clase? Let's go to the park on Sunday. ¿Cuál es la invitación? Let's go to the park on Sunday. Party. Amy, okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. Y acá inicia una WH question. What time? Miren. Es una WH word. ¿Qué le seguía? Auxiliary. Verb. Subject. Verb. Complement. Ahí está justo como lo redactamos anteriormente. Así está esta estructura. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. Eso está temprano. On Sundays, I get up at noon. Imagine she gets up at 10 o'clock and Jack gets up at 12. Do you eat breakfast then? Aunque esta es una yes no question. Ellos no están iniciando la respuesta con un yes or no, pero esta expresión al inicio es una sustitución de un yes or no. ¿Qué piensan? Sure. ¿Estará sustituyendo al yes o a la respuesta no? Do you eat breakfast then? Yes. 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 Es un yes. Solo que, como es una conversación bastante informal, porque yo entiendo que son conocidos, son amigos, ¿verdad? No usan como la estructura formal, sino que se
se contesta con un sure, que equivale a un yes. Sure, I have breakfast every day. Okay. Para que vean también que, ¿por qué nosotros aprendemos entonces con esta estructura, teacher? Con yes, say no. Para que comprendamos la estructura gramaticalmente correcta. Pero también podemos aprender expresiones como esta, sure, que equivale a un yes. Do you like pizza? Sure. Do you work on Sundays? Sure. Sí, trabajo los domingos. Así que ahí está la conversación. Preguntas de vocabulario, preguntas sobre las estructuras probablemente. Yes, no, questions. Para ser esencial está un poquito confuso, ¿verdad? ¿Qué parte? Dígame. Donde en lo último que dijo. ¿Qué parte? Pero en sí, para poder aclararle, darle tal vez un ejemplo más, más claro. ¿Qué parte? Cuando dice de la alternativa que puede haber. Ah, claro. Es una conversación, les explicaba, un poco más informal. Porque es entre amigos. En lugar de decir yes, teníamos ahí una respuesta alternativa. En lugar de decir yes, esta persona decía sure. Sure, la expresión sure. ¿Sí? Porque es una conversación bastante informal. En lugar de decir yes, I do, responde simplemente con sure. ¿Okay? Y siempre comenzarán con the question. Claro, la estructura de la pregunta sí está. Está tal cual la hemos aprendido. Solo que la respuesta ya es informal. Es opcional. Aquí también tienen, si se fijan, un ejercicio, el 1.10, y el que también le sigue, tiene bastante que ver con lo que estamos viendo. Este nos da dos tipos de ejemplos, yes, no questions and WH questions. Entonces, es bastante fácil identificar cómo redactar una pregunta. La fórmula que acabamos de aprender, acá es la que vamos a estar ocupando. Verbo auxiliar, subject, verb, and complement. ¿Sí? Es lo que vamos a estar ocupando en nuestro ejercicio de plataforma. Number one. Do you exercise every day? Yes. I exercise every day. Hagamos entonces la pregunta para el número 2. ¿Se acuerdan el orden? ¿Cómo voy a redactar esta pregunta? Acá tenemos las opciones. You, what time, lunch, do and eat. ¿Qué tenemos al inicio, clase? What do we need at the beginning? Do. Al inicio. Una. Otra vez. WH question, porque ahí veo, vamos a poner con mayúscula. Miren, what time, ¿qué le sigue después de what time? Do. Exactly, el verbo auxiliar, do. Sujeto. You. You, ¿qué le sigue? Un verbo. Eat lunch. Y luego el complemento, it's lunch. What time do you eat lunch? ¿Por qué no agrego el question mark en mi redacción? Porque ya está por acá. ¿Sí? Revisemos si la número 1 nos salió bien. That's okay. Number 2, hagamos otra pregunta. Acá no veo ninguna WH word. Me indica entonces que inicie con el auxiliar does. Redactemos la clase. Das, ¿qué le sigue? Sujeto. Sujeto. ¿Quién es el sujeto en este caso? No es un pronombre, es un nombre, el sujeto. Das. Class. Ok, this class, esta clase. Verbo. Start.
complement. At 8 o'clock. At 8 o'clock. A mí me aparece la opción de respuesta porque ya las he complementado anteriormente. Sí, a ustedes sí les va a tocar redactar. Recuerden, mayúscula inicial es necesaria. Number 4. ¿Ven alguna WH word por aquí? When. When. Ah, entonces iniciamos con esa. When. Auxiliary verb. Do you. Do. Subject. You. Verb. Study English. Okay. When do you study English? Amazing. And number 5. Busquen acá. Do we have a WH word? ¿Hay alguna WH word here? Yes or no? No. No, ¿verdad? No veo ninguna. Entonces, no. ¿Con qué inicio clase? Do. Con do. Do. Muy bien. ¿Quién es el sujeto? You and your friends. You and your friends. Un poco largo el sujeto, ¿verdad? ¿Y cuál es el verbo? Do and your friend with. No. Play is for, el verbo play es el sujeto play, y el complemento. Weekends. Weekend. Same fin de semana. Weekends. Weekends. Fin de semana, ¿verdad? Y ahí está. Revisemos cómo nos fue con este ejercicio. Entonces, ¿será que ya asimilamos cómo redacto preguntas, el orden que debo de seguir? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre las yes, no questions y WH questions? Este ejercicio es muy útil para aplicar esas fórmulas. ¿Sí? ¿Cómo se sienten? I guess it's just practice. Claro, es solo práctica. Entre más practique redactar preguntas, más fácil se me va a hacer. Vamos, si quieren, a compartir. Creo que tenía una imagen también que tenía que ver con este tema para que les quede como ejemplo extra. Ayer ya veíamos afirmaciones, negaciones. Veíamos también. Aquí está. Déjenme enseñarles este ejemplo. Ahora vemos interrogantes. Ayúdenme entonces, ya saben cómo redactar preguntas, pero necesito que me ayuden a dar respuesta. I have 8 different questions. Vean las preguntas que tengo acá. Respondamos las yes, no questions primero. Yes, no. ¿Cómo las voy a responder, clase? Primero, identifico quién es el subject. Y se me va a hacer muchísimo más fácil saber si estoy ocupando la respuesta correcta. Number one, do they work? ¿Cómo responden afirmativamente, clase? Do they work? Yes, I do. Yes, ah. Yes, do they work? ¿Quién es el sujeto en mi pregunta? They, ¿verdad? They. ¿Y qué auxiliar voy a ocupar? El mismo que la pregunta. Work. El auxiliar. Do work. Perfecto. Miren, el auxiliar es el mismo. El sujeto debe ser de acuerdo a la pregunta. ¿Qué le agregué nada más? El yes. Yes. Yes, they do. Yes, they do. Vamos a borrar acá. Siguiente, negativo. ¿Y cómo hago una respuesta negativa entonces? No. No. ¿Quién es el sujeto de mi pregunta? They. They. Do. Not. En corto sería don't. El auxiliar es el mismo, solo que como estoy negando, necesito agregar el not. Ahí está. No, they don't. Hagamos un segundo ejercicio. Tengan cuidado
cuando la pregunta va dirigida a mi persona. ¿A quién le están preguntando aquí? Do you study? Do you study? ¿Hacia quién va la pregunta? Hacia nosotros. Ah, entonces contigo. Ahí el sujeto de mi respuesta no puede ser you, porque yo estoy respondiendo. Sería yes, I. I do. Do. Yes, I do. Do you study? ¿Estudias? Sí. Yes, I do. No puede ser yes, you do. No, porque es hacia mí la pregunta y yo doy respuesta. Y en negativo, do you study? Digan que ustedes no estudian. ¿Sería? No, I don't. No, I. I don't. I don't. Don't study. Ok, this is a short question. Esa es la respuesta corta. O podrían alargar y decir, no, I don't study. I work, probablemente. Yo trabajo. Number three, does she drive? ¿Ella maneja? Respondamos sí, que sí maneja. Yes, I do. Yes. I don't. Yes. Yes. She's. She. How much she do? Yes. She does. Yes. Right. Acuérdense que linda, el auxiliar. She does. Uh-huh. Necesita ser el mismo. Si aquí ocupo does, aquí no puedo ocupar do. Tiene que ser does. Negativo. Digan que no, que ya no maneja. No, she doesn't. Tiene que ser el mismo doesn't. Auxiliar. Does not. Solo que en forma corta es doesn't. Otra vez, las número cuatro es bien similar. Does she live in El Salvador? ¿Vive en El Salvador? Yes, she does. Yes. She. Do. She does. She does. Does. Esto se lee como da. Da. ¿Sí? No tiene sonido alguno. Da. Negativo. No. No, she don't. Pero vean el verbo auxiliar de la pregunta al inicio. Sería, does not. Does not or doesn't. Muy bien, ahí está. Does not. Does not or doesn't. Does. Repitamos para que nos quede claro. Prefiero detenerme acá y ver la sección 2, que son temas de vocabulario más que todo. Pero sí, que me quede claro que necesito utilizar el mismo sujeto que la pregunta. ¿Qué más? El mismo auxiliar. Hoy vamos a borrar acá. El mismo auxiliar en la pregunta. ¿Sí? Necesito usar el mismo. Do and do. No puedo usar do y does. ¿Qué más, chicos? Solo si la pregunta va dirigida hacia mí, ahí no tendría que utilizar el mismo sujeto que la pregunta, porque soy yo quien da la respuesta. Vaya, perfecto. Ahora vamos a hacer las WH words. ¿Cómo responde la primera? They work. Ah, ¿qué decíamos? Where do they work? ¿Qué tipo de información me está pidiendo? Miren, ¿se acuerdan para qué ocupo esta WH word? ¿Dónde? Entonces doy respuesta de un lugar. ¿Dónde trabajan? ¿Quiénes? Ellos. ¿Dónde trabajan ellos? Ellos trabajan. Y el complemento es opcional. They work in the hospital. Ah, me encanta esa respuesta. Pero pongámosle at the hospital. Ahí está. What do you study? Miren, esta va dirigida hacia ustedes. ¿Qué estudias? Ahí no puedo decir you. Digo I study
Deme un buen complemento, clase. I study. ¿Qué estudias? English. Me encanta. English. I study English. Muy buena respuesta. What car does she drive? ¿Qué? ¿Qué carro maneja ella? ¿Qué tipo de respuesta daríamos? Que ella... She drives. Drives. Ella maneja y deme un complemento. Taxi. She drives. Okay. Lo primero que escuché, a taxi. She drives a taxi. Y la última, where. Información sobre qué necesito. ¿Dónde? ¿Dónde vive él? ¿Dónde vive? Él vive. Y live. ¿A dónde vive? En San Salvador. En Salvador. Ok, en El Salvador o en San Salvador. That's all right. Estas respuestas, ahí sí. Sujeto, verbo, complemento. Sujeto, verbo, complemento. Ya vieron acá, como es afirmativa para él y ella, el verbo sí. Necesito conjugarlo diferente. Agregarle una S, E-S, I-E-S al final. En este ejercicio hemos visto... Creo que la mayoría de la estructura, solo nos faltan respuestas negativas. Pero aquí está. ¿Cómo se siente entonces ahora con este ejercicio? ¿Será que se... Más entendido. ¿Verdad? Se entendió quizás un poco más porque más ya entendido. ustedes dieron... Ya poco a poco le vamos agarrando. Ahí está. Eso, ánimo, clase. No nos detengamos. Les voy a compartir en WhatsApp esta información. Gracias. ¿Verdad? Para que ustedes puedan comparar. Es solo práctica. It's just practice. Creo que es una de las estructuras que probablemente toma más tiempo en asimilarse. Pero saben que el resto de estructuras, por ejemplo, hablar del futuro es muy fácil. No hay tantas reglas a seguir. El pasado tal vez es un poco más complicado. Vale. ¿No hay preguntas? No. ¿Me llegó a WhatsApp? No, pero el momento no. Vamos a ver, grupo de 7 a 8. Pero está, aquí está. Ay, ahí nos pedían, hasta ahorita veo que nos solicitaban la ayuda con ese ejercicio que acabamos de resolver. Ya lo hemos resuelto en clase. Vaya. Si nos movemos a la sección número 2, section number 2, vamos a ver vocabulario nuevo. Y siempre a este vocabulario le vamos a agregar la misma estructura. By the end of this class, you will learn vocabulary for talking about places in houses and apartments. ¿Qué lugares encuentro? O están divididas para una casa y un apartamento. Revisemos un poco de el vocabulario. Here we go. Hi everyone. In this class you learned vocabulary for talking about places in houses and apartments. Let's get started by listening and repeating. House. The house has two floors, a garage, and a yard. Okay. The first floor has a living room, a dining room, a kitchen, a laundry room, and stairs to the second floor. Okay, you know what? Let's do something. Probably this is not that clear. Voy a presentarles la misma información. Pero aquí creo que sí, ya sé. Aprecia un poco mejor. La misma información de la plataforma es esta misma. ¿Qué vamos a comparar, clase? Vocabulary about houses and apartments. Apartment. What is this? ¿Qué será esta primera imagen, clase? Is this a house? Is this an apartment? What's this? Aquí está. It's a house. And this other one is and. Apartment. No, incluso en la escritura no llevamos una A, es apartment.
apartment. Apartment. Bien. Esta casa está dividida en dos. Será esta parte de arriba y nuestra base. Le llamamos entonces first floor. Primer piso. ¿Ya vieron cómo se le llama? First floor. ¿Cómo decimos entonces segunda planta o segundo piso? ¿Sería? Second floor. Muy bien. Second floor. Aquí ocupamos números ordinales. Primero, segundo. Primer piso, segundo piso. First floor, second floor. ¿Qué podemos encontrar en el first floor? Empecemos por acá. What is this? This is a garage. Garage. Creo que esta la ocupamos, ¿verdad? En español la hemos adaptado. El garage. ¿Sí? Garage. It's the same as in Spanish. Then you can find a laundry. Laundry room. What is a laundry room, class? Laundry room. ¿Qué será eso? Como lavado. Cuarto de lavado. Cuarto de lavado. Cuarto de lavado. Laundry room. Creo que esta es una casa ideal. No todos tenemos esas divisiones, ¿verdad? Luego a la par tenemos el kitchen. La cocina. Kitchen. Chicos, no confundamos cocina, que es la habitación, que se llama kitchen, con la estufa. ¿Cómo decimos entonces cocina? Que en español a las dos le llamemos cocina, es otra cosa. Kitchen es la sala, la habitación. ¿Cómo dicen estufa entonces? La cocina donde cocinamos. Stove. Ajá. Stove. Kitchen, lugar. Stove es el utensilio, la herramienta, y la cocina literal. Así que kitchen es nuestra habitación. ¿Qué le sigue entonces? Dining room. ¿Qué es entonces el dining room? ¿Comedor? Dining room. Tiene que ver dining con room. Comer, comida. Por eso le llamamos un dining room. Es donde se encuentra muchas veces la mesa, las sillas, el comedor, que le llamamos nosotros, el dining room. Next to the dining room, ¿qué más encontramos? Está otro de los cuartos, el living room. Living room. Entonces, ¿qué es el living room? Como sala de estar. Muy bien, exactamente. Acá divide el dining y el living room. Living room. Dining room, living room. Dining, donde está mi sala de comedor. Voy como living room. Living room. I can find the TV, sofas y cosas así, ¿verdad? Ya tenemos tres habitaciones. Kitchen, dining room, living room. Buscamos living otra room. Otra habitación. Pero ahora en el second floor. Está por aquí. Busquemos acá bathroom. Primero. El bathroom y el bedroom. Bath. ¿Cuál es este? El bath. ¿Cuarto? ¿Dormitorio? Not really. Vean la palabra baño. Bath. Tiene que ver baño? Con baño. El baño. Y tengo el bed. Se compone de la palabra baño. Cama. Y el bed. Room. Bathroom. And bed. Bedroom es como habitación. Cuarto, habitación. Cuarto, la habitación. Cuarto, muy bien. Dormitorio. Dormitorio le podemos llamar. ¿Ok? Entonces, kitchen creo que es la única habitación o parte de la casa que no necesitamos agregarle room. ¿Hall? Se entiende. Kitchen. ¿Y hall qué? Ah, muy bien. Saben que esa sí no es una habitación, pero es parte divisoria de muchas veces
los cuartos, donde caminamos. El pasillo. Pasillo. Hall. Se llama hall. 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 También se le llama hall cuando ustedes van al supermercado. Los pasillos que hay que recorrer, los halls. ¿Sí? Pasillos. ¿Qué otro tipo de pasillos tenemos? Cuando nos subimos a un microbús, autobús, el pasillito que divide a los asientos. A eso también se le llama hall, pasillo. Hall. Para llegar de la primera a la segunda planta, ocupamos también algo, clase. Las stairs. Escaleras. Escalones, escaleras, gradas. Escaleras. Podríamos adaptarlo. Stairs. Stairs. Gradas. ¿Okay? Creo que aquí olvidamos agregar el garage. Garage. Ahí está. Creo que son... Teacher, ¿y ese que dice yard? No, es verdad. Yard. En la parte de afuera tenemos el yard. Creo que también es ya como hemos patio. Patio, pero este está atrás de la casa o adelante. El adelante, yard. Frente. Ajá. Y si queremos decir el patio trasero, ya le agregamos entonces solo back. Back. Yard. Esa es la diferencia entre yard and backyard. Atrás, delante. Backyard. También se le llama front yard. El patio de enfrente. También se le conoce como front yard.